you should have known. Oh yeah, this is brand new. Are you ready to take it with a smile? Hola amigos, bienvenidos un martes más a las preguntas y las respuestas de Compraimer. Qué pachorra, ¿no? Qué pachorra, muchachos. Primero que es martes. Te hace pensar que faltan 5 días para el sábado. Pero bueno, vamos a ponerle más onda, queridos chimuelos. Bienvenidos a este Ceja Responde, de vuelta acá con Lai, después de unos cuantos programas, porque era como que íbamos intercalando últimamente. Sí, es verdad. El anterior vos no estabas, el otro yo no estaba, que íbamos... Uy, qué lindo que está acá atrás mi silla, ¿eh?
Hoy se va. Mirá, qué buena onda. Producción, yo y también dale, 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 quiero una dale, toalla dale, para dale. Limpiarme. ¿Perdón? ¿Qué querés vos? Un repasador eso. Nah, dejate. Bueno, puedes hablar, hincha de Huracán. Dejate jugar. ¿Cómo anda la vagancia del otro lado en el chat? Cuenten, muchachos, ¿de dónde nos escriben? Cuéntenos, ¿qué están haciendo además de vernos? El otro día pregunté, ahora que viene el frío, ¿qué se merienda? ¿Con qué se acompaña el mate ahora que viene el fresquito? Con polenta. No, mate bueno. Mate con polenta. Yo la de la empanada sabía, pero la polenta me parece ya... No fuimos de mambo. No, chicos. ¿Para cómo no están con eso la polenta? ¿Qué buñuelo de polenta? ¿Qué milanesa de polenta? No veo cada cosa de eso que me horroriza. Aguante Boca, me dicen por acá. ¿Próximamente les gustaría una remerita de Boca para que se vaya? Puede ser, así mandamos a todos contentos. Quiero mandar un saludo especial a los hinchas de Colón que están clasificados. Y eso es noticia porque están dejando fuera a River. Así como también nos están dejando fuera a nosotros. Pero bueno, cosas de la vida. Tengo un tema con el pelo. Bueno, antes de empezar con las preguntas y respuestas de Hardware. ¿Tu pelo es rubio o es morocho? Es morocho, pero bueno, tras un intento de... De iluminación, quedé así. Sí, se pasaron de luz. Se pasaron de luz. Esto es como... ¿me hace acordar de la cebra de Madagascar? Por eso no vine la semana pasada. Porque estaba rubia. Ah. La gente me decía en la calle, rubia, pará. Me quería morir. Ahí te tenés que dar vuelta. ¿Van en auto? ¿Vos cuando van en auto no, y te gritan algo así? ¡Hola! Corazón, así, así. Y este es el espejito, haces ¡tac! Para abajo. Chau, espejito retrovisor, y así no joden más. Okay. Es castaño, me dicen por acá. Bueno, en el chat había dos chicos de Garín, ahí antes de que empecemos estaban contando. Me gustaría que nos cuentes de dónde nos están mirando cada uno de ustedes. Estás preciosa, me dice Franco, gracias. Yo quiero saber acerca de los rumores que está comentando Federico Salinas. A ver, quiero saber qué más sabe de mi vida, porque eso me generó curiosidad. Bueno, la verdad que ni conozco a Garín, pero bueno. Capaz que tengo un primo gemelo. No, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando sos famoso te inventan amoríos, hablan, te acusan y hablan, pero te esa, señalan. Pero esa gente le suman publicidad, a mí no me suma un corno esto. No, es más, te resta. Me resta, al contrario, o sea, se va mi imagen, se va el por el inodoro, ¿no? Olvídate. Bueno, muchachos, y hoy, por supuesto, además de estás sortear... precioso, lean. Ay, oh, gracias, Chimuelo, me sonrojo, me pongo colorado como los logos en este momento de rock que nos acompañan en la mesa. Nos está acompañando la gente de XPG con sus fuentes... perdón la frase, idóneas para minería porque tiene cuatro conectores PCI Express, una línea sólida 12 volt y la verdad está bárbaro. Tenemos el mouse primer, que es el mouse tope de línea de XPG. Recuerdo que tenemos uno más básico. ¿Esto se puede abrir? Sí, se ve arriba. ¿Comenzamos haciendo un unboxing? Comenzamos con un ¿tiene unboxing. Ventanita? Sí, como para saber qué viene. Hablamos de un mouse tipo Palm, o sea, para los que apoyan toda la mano y les es más cómodo así. Bueno, este es un mouse pensada por ese tipo de personas. ¿Y qué más tenemos? Sensor de 12.000 dpi, tenemos... Línea de RGB. El logo XPG grabado. Sí, ahí no se alcanza a ver, pero está... Está muy bueno, ¿eh? Es para mí, porque yo tengo mano grande. Sí, no es apto para gente con mano chiquita como no. Yo. Ahí cagaron fuego esas personas. ¿Qué más? Después nos acompaña la gente de Asus, que nos acompaña con acá con el como Delta siempre. White. Que vamos después haciendo la review. Que me lo lloraste de mi casa. Me amenazó, me dijo, tráeme los Delta. Bueno, tenemos acá los Delta, muchachos. Estos son los Delta buenos. Los que miran Naruto sabrán qué tipo de Delta estoy hablando, que son malos. Pero bueno, acá tenemos unos de buena calidad, que vienen con iluminación RGB, sonido 7.1, todos los chiches. Y por supuesto, muchachos, además de la remerita de River, se va hoy el Game Drive. Sí, para vos que estás buscando más almacenamiento en tu PC o te querés poner a minar chías, bueno, tenés el disco rígido de Seagate. Necesito una gorra. No me soporto ver el pelo así. No puedo continuar. ¿Y tu gorra el no vivo. Estaba allá? No, pero ese gorrito de invierno. No puedo salir con un gorrito. ¿Por qué no? Es un gorrito. Uy, aparte te queda bien el gorrito. Voy a ir a buscar una gorra. No te pongas una gorra. Solamente para no verme el pelo. Vas a quedar re linchera. No, olvídate. No, la gorra no va. La gorra ya pasó de moda. Ahora es todo con tela. Ok, che, bueno. Sí, paren, también quiero mandar un saludito a Twitch, que están ahí la gente, los chicos, ya están preguntando, lean, voy, ya estamos de a una. Full, ya estamos a full, mira la gente que nos mira, Rawson, desde Lanús, de Ituzaingó, de Mármol, tengo gente acá,
De 9 de julio, mirá, llegó el internet 9 de julio. ¿Qué más? Qué malo que sos con los Desde chicos de 9 de Capital, julio. Clever, nada, le mandamos un saludo a todos los pueblos de la Ahí Ruta se 5. revivió. Lenovo, mandanos una notebook. De nuevo, mandanos. Mandanos una notebook Ryzen. Patrocínanos. Desde Serás Corrientes. bienvenido acá. Desde Vamos. Jujuy. Qué lindo Jujuy. Desde acá de Bariloche, dice Ángel Caño, de Olivos, papá. ¿Todos compraron ya en Compra Gamer? A ver, dejen los comentarios, muchachos. Igual te la regalo estar en el norte, ¿eh? Bueno, comencemos a hablar un poquito de hardware. ¡Ah! Y vamos, 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 vamos. Bueno, gracias. Llegó la gorra Gracias. extra, Bueno. extra huevo ordinaria para los que tienen cultura. Ya que estamos, ya que hay sorteo de Seagate, hoy me pongo la tuya. Ah, está No, no, no perfecto. me gusta. ¿Por qué? ¿No te Me voy gusta? del vivo. Oh. Me voy. Me voy. Voy a No, hacer algo, no. otra cosa productiva. Sé buena. Ah, Bueno, bueno. continuemos. Vamos a empezar a hablar. La gorra de camionero, sí. Empecemos a hablar de hardware, Liam. Bueno, vamos a empezar a hablar de hardware, muchachos. Vamos a ir atendiendo sus preguntitas. Tenemos acá. Acá están diciendo la gorra de camionero. No, eso no es gorra de camionero, queridos. Eso es la gorra de Seagate que no tiene RGB, no tiene nada, re triste. Sí. Le falta un poquito de onda. Pero bueno, muchachos, no pasa nada. Bueno, tenemos acá. Bueno, mira, ya arrancamos con este tipo de preguntas. ¿Cuándo el hot sale de CG? ¿Hay hot sale? Próxima, sí, la semana que viene, a partir del 10 de mayo, va a haber ofertas en algunos productos. Opa. Anótenselo, pónganselo en el celu. 10 de mayo. Estén atentos a la página y a las redes sociales. Estamos preparando algo. Viste, te Perfecto. teníamos El muteado, pero yo lo dije. datazo, listo, perfecto. Entonces, atento a la semana que viene los que estén esperando ofertas de ciertos productos seleccionados. Enzo Fuentes te pregunta, ¿qué mouse gamer con las rueditas más rígidas me recomiendan? Tengo un mouse que es muy suave las rueditas, no me va. Ok, mouse con rueda más maciza. Por ejemplo, no sé cómo vendrás de presupuesto, pero por ejemplo, Logitech G502 y G900 y G903 tienen el modo selector para tener una rueda sin fricción o bastante friccionada, ¿va? Con bastante nivel de marca a través, está bueno para tener en cuenta. Y por ejemplo, algún que otro HyperX, que no me viene a la mente ahora qué modelo exacto, pero también tienen la ruedita bien marcada cuando vos vas moviendo así la rueda del mouse. Bueno, hay que investigar ahí entre las especificaciones de HyperX. ¿Qué dice? Bueno, tengo un indeciso que no sabe si ir por Lian Li 011 o Fantech Neo Cube. Son prácticamente iguales, dice Christian B. Está desde el principio del video comentando la preguntita. ¿Vos qué? ¿En qué punto lo compararías? Porque son ambos tope de gama. Bueno, ¿qué compararíamos? A ver. Yo creo que hay dos cuestiones. En cuanto a calidad están parecidos, porque fa el Fantech sigue siendo Fantech. O sea, vamos, marca buena. El Yali tiene una ventaja, tiene mucho más espacio para almacenar discos, ¿sí? Y tiene la posibilidad de poder colocar una segunda fuente. O sea, es el punto fuerte del Yali. Es lo que sería el Dynamic, podríamos decir. Después ya tenemos el XL, que el XL ya es otra cosa mucho, pero mucho más grande, muchachos. Ahí sí ya podemos meter cualquier cosa. El Neo Cube, la ventaja para mí que tiene es que vos le podés armar una segunda PC del otro lado. Como datazo. O sea, vos le podés poner dos computadoras juntas y bueno, con la fuente especial Fantex prendés las dos. Así que eso es como las diferencias. Después, yo por ahí, porque es el original, el pionero. Y tiene más espacio para alrededor porque es más grande. Los Lian Li. Bueno, tengo un montón de preguntas, no sé por dónde empezar. Mira, la gente, por ejemplo, que nos consulta por PS4 y PS5. Acá somos bando verde, apoyamos a Microsoft. Porque tenemos nosotros publicado lo que es Xbox, por ejemplo. Igual creo que ya las volaron. Sí, pero en algún momento hubo también PlayStation. La 5 no. La 4 No, sí. no, la 5 no. Sí, la 4 me acuerdo que la vendimos con los bundles. Que salían con los jueguitos. Que la gente decía, ¿lo puedo cambiar por otro? No, viene en un bundle cerrado, no se puede cambiar, chicos. Pero insistían. ¿Sabes qué le querés? Bah, te pide Brian Linares que le recomiendes algún cooler para Ryzen 5 3600, hasta 6.000 pesos.
Hasta Saika. Bueno, hasta Saika tenemos. A ver, que si me puedo acordar. Tenemos. Si tenés un gabinete que es compacto, que por ahí no te querés quemar la cabeza para saber si entro o no, tenés Cooler Master 410R o 411R, que lo que cambia es el color del ventilador. ID Cooling SE914 o 224, que es un poco más grande, ¿sí? O sea, en lo que es término de rendimiento y no quemarte la cabeza a ver si entra o no, el 411 Cooler Master. Che, hablando de todo un poco, ¿no? Que estamos acá, ahora me doy cuenta que esto es un 2 teras. Si no lo sorteamos hoy y lo llevamos para minar chía. Kia, Kia. chía, chía. ¿Me puedes contar? Yo sé que el martes pasado o el viernes estuvieron hablando, pero me gustaría que me refresques un poquito el tema este. A ver. El tema del Kia Coin básicamente es lo que se llama farmeo, es acumular, es almacenar. Y básicamente lo que van a hacer es te van a pagar por acumular con la moneda Kia que salió ayer a $1.900 y hoy ya se desplomó a 650. Ay, Porque no, es muy sí, lindo. es muy lindo para terminar en manos de un Mira, minero. Fabi. Pero bueno, o sea, es como una picardía, podríamos decir. Es muy bonito. Pará. Tema del minado, a ver. A ver si hace el foco. Ay, capaz que lo hace. No, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo Chan, eludir? Charan, charan, chan. chan. ¿Cómo eludir a la cámara? Bueno, no, no. Hacé lo que quieras, Sony. No, no, no te Enfócame. preocupes. Bueno, tranqui, ya fue. Ya fue. Bueno, la cuestión, muchachos, es que lo que es el minado, bueno, Está muy bueno. sí, estéticamente está Está divino. muy Yo bueno. solamente tengo una queja para estos muchachos, y es que no se prende el logo. No, pero ¿qué crees? No, pero se tiene que prender el loguito, es lo más bonito. Ojo, es compatible con PC, así A ver, que. vamos de nuevo, vamos A a ver, probar una vez más. a ver si va. Mirá Tarapatín, tin. No, ahí, no sé si va a llegar tan. eso. ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! Bueno. ¿Ven lo lindo? Verá, le voy a dar vuelta. Quédate ahí. Para, a ver, yo me escondo, a ver si por ahí me está buscando el foco a mí. Sí, Ahí está está. bajando. Where is Johnny? Perfecto, listo. Bueno, muchachos, como les decía, básicamente lo que se requiere es un SSD para crear el archivo original. Eso después lo va a trasladar al disco rígido, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a almacenar las parcelas. Básicamente, hoy Lite con 8 teras de capacidad en un mes generarías un Chia Coin. Un Kia Coin hoy estaría costando 10.000. $650. Ah, me fui al pasto. El tema es que vos pensás que por Me ahí. están mal informando ahí en los grupos de Facebook ustedes. Pero vos pensás de este lado. Vos te compraste un disco de 8 teras a lo que vale hoy, ¿no? Sí, Te lo que vale. sale 70 mil pesos hoy un disco de 8 teras. Y en un mes hiciste $90.000, 90 mil pesos. Es como muy bueno. Basta, basta, basta. Es como Basta. No, PC muy Gamer. bueno. No, bueno, pero que ellos también hagan Yo te plata, meto los chicos. en el tema. Pero bueno, los que tienen ahí almacenamiento, investiguen. Investiguen y hagan plata, chicos. O Y sean sea, su propio jefe. sí, olvídate. O sea, hagan guita. O sea, muchachos, yo respeto mucho el pensamiento de muchos del tema del trabajo que hacen y todo. Pero no hay nada mejor que generar plata sola. O sea, votas tranquilo y te des algo que te genera guita. Corta, ya está. Es el objetivo de la vida de todos. Bueno, nada. Sí. Yo también trabajamos acá, pero si se puede hacer más guita. ¿Cómo me gustaría el conocimiento? Ay, lean. Brian Linares dice: ser conocimiento deja. Bueno, ser. ¡No! ¿Lo leíste? Te lo voy a leer para todo el mundo. Ven. ¿Cómo me gustaría ser conocimiento de hardware para estar dando vueltas en la cabeza de Lean? ¿Qué nivel, eh? Mirá, ahí, Fabi. ¿Te quieren soplar? Anotalo, Fabi, para cuando estés enojada me decís eso. Este es oro puro, me siento como Bart cuando le manda las cartas a Edna. Bueno, mira, acá ya arrancaban las preguntas. Lucas, la Nati, tengo un disco de 2 teras al Al dope. dope, ¿cuánto sacaré? ¿Cuánto sacaré? Y 2 teras sacarías hoy. Suponiendo que se mantenga todo igual, son $150 al mes, que es una monedita. Aparte, ojo, porque vos lo empezás a mover después entre los exchange. Y después, cuando llega en un momento que lo vendés por USDT, el USDT vale como 170 pesos, vale más que el Blue. Así que también haces un plus más ahí.
El bro, déjanos tu pedido en el chat y quédate tranquilo que lo vamos a ver. Dice que compró un monitor ayer y se despacha hoy, pero tiene otro pedido que está con demora. Así que pudo haber pasado algo, que está ahí estancado, pero quédate tranquilo que lo vemos. Déjanos el numerito en el chat. Uh-huh. No lo spameen, porque si lo spamean... Chao. Te juro que te bloqueo. Chao. Nos vemos. Te juro rico. Que te bloqueo. Tirar una vez que las chicas que están del otro lado y los chicos que están ahí moderando el chat lo van a tomar. Una vez. Exactamente. No somos ciegos. Exacto. Recuerden, muchachos, lo que decimos siempre con el señor productor, lo que decimos con Lai. Si el pedido está dentro de los plazos normales, seguirán los plazos normales. Y si te hago un tipo de inconveniente, nos contactamos. Sí, tal cual. Bueno, la gente que nos consulta cómo participar, los dos sorteos ya están cerrados, ¿no? Los dos sorteos están cerrados, sí. Perfecto. Bueno, ahora yo diría que por ahí y 40 sorteamos la remerita. ¿Sorteamos la hora? ¿Tenemos? ¿Ahora que sorteamos? Empezamos la por la reme de. Sí, ya tenemos hace como. ¿Hace cuánto que estamos con la reme de. De me, River? Me agrada, ¿eh? Así que podremos ya sortear ahora la remerita. ¿Estamos, Produ? Listo, vamos entonces, perfecto, muchachos. Ahí tenemos ya todos los que participaron. Lo que es la aplicación va a tomar a todos los que cumplieron los requisitos, el tema de etiquetar personas. Y por otro lado, también va a tomar, digamos, un comentario por cada persona que participó, ¿sí? Así bueno. Que estamos. A ver si está en el chat el ganador. A ver quién se va a llevar. Para algunos la casaca más linda de todas. Para otros simplemente un pañuelo más. Para mí es una remera más. Ay, dejen de hablar. ¿Ya hay ganador? ¡Facundo de Vicenzo! ¡Vamos, Facundo! ¡Felicidades, Facundo! Que se llevó el... ¿Qué es? La entrada 2128 se llevó la remerita de River. Original para tu casa. Muchísimas gracias a la gente de River Plate Games. Que nos la brindó para ustedes. Así que también vayan a seguir a los chicos al departamento de eSport de River. Que juega como loco. Y hay que hinchar también a los pibes del gaming. Yo tengo que reconocer algo. Pocas veces tengo la oportunidad de tener una remera original de algo. Y se re nota la diferencia con otras cosas. Lo digo porque sí, yo... Puedes notar la diferencia. Sí, no, es otra cosa. Bueno, felicidades, querido. Ojalá seas de River. Y si no, bueno, felicidades también. No, sí, para su amigo. Capaz que se anotó para un amigo. Claro, por ahí para la pareja. Andá a saber. No se sabe. Bueno, muchachos, pero si por esto se los pasaron de largo o si no lo ganaron, les recordamos que vamos a hacer el kit de Be Quiet, gabinete y fuente para que dejes renovar la PC con un gabinete de la hostia y una muy buena fuente. El sorteo de el Seagate, falta un ratito, lo cerramos y lo hacemos, ¿sí? Mientras tanto, continuemos con las preguntas. Perfecto. Yo quiero... No, Mauro. No es gracioso. Yo quiero que... Bla, bla, bla. ¡Hola, Lean! ¡Hola! ¡Misterioso navegante! ¿Me recomendás el gabinete Calling Void X o es mejor uno con frente mesh, como el observatorio para mejor flujo de aire? No, siempre lo que refiere a temperaturas va a ser mejor lo que es mesh. Y en cuanto a sonoridad va a ser mejor los que son ciegos, ya que es más selladito. Todo depende de lo que te guste o si quieres simplemente tener el equipo más fresco. Observatorio Elite, sin dudas. Bueno, acá Iván Villalba dice, chicos, tal vez no es el lugar. Tranqui, te vamos a responder. Uh-huh. Pero estoy intentando hacer una compra. Al momento de pasar a siguiente, en la parte de los datos, me dice que el quit está mal, pero no puedo modificarlo. ¿Cómo hago? Iván Villalba, hacé la consulta en la página web, desde otro Facebook, desde otra cuenta, y cuando lo escribas, contanos de la cuenta a la que tenés problemas para que los chicos sepan cuál es la que tenés problemas. Así, uh-huh. Te borran el quit o te borran el Facebook o algo, te borran, te ayudan y lo puedes hacer de nuevo. Exactamente. Pero sí, dejarles la consulta y dejar anotado todo los datos. Mira, Lai. ¿Qué pasó? ¿Viste que vos está esa teoría de que uno menciona algo y te escucha Google y te lo publicita? Sí. Mira, tengo dos preguntas. La primera es: hola, Lean, ¿qué coolers me recomendás para mi Calling Boy? Bueno, coolers de 100, fan de 120 son los únicos que entran. Y otro que dice: ¿cuántos coolers le puedo poner al Observatorio Elite? Dijiste Calling y se spamó el Calling. Y todo Calling. Bueno. Ambos reviews, muchachos, para los que los quieren conocer, pueden encontrar la review del Calling Void en el canal acá de Compra Gamer, que lo ponen acá, entra al buscador, ponen Void y les va a aparecer. Y el Observatorio Elite lo encuentran en mi canal de Lan Hub y los pueden comparar los dos, temperaturas, rendimiento y demás, que la verdad son
No, no, son dos pinturitas más que nada por lo que valen, porque son económicos, tienen RGB, ventiladores y todos los chiches. Para Facu Cáceres, que dice si vamos a traer más Ryzen con integrada, eso, gracias Maxi Romero. Ryzen con integrada. Mira, va entrando lo que va entrando. No sabemos particularmente qué, pero siempre se lucha por tener todo. Así que nada, tenés que estar en la web. ¿O tenés algún dato? ¿Hay alguien de la gerencia que esté mirando el vivo y me pueda decir cuándo llegan? ¡Anonymous! ¡Anonymous! ¿Anonymous se meterá hoy en la página web? No, no creo. Aparte la página web está bastante estable. Que no se meta, por favor. No, ¿cómo es esto? No, el tema al aire es que no hay stock. O sea, como las placas de video subieron por el quilombo de minería, la gente compra lo que puede. Entonces, procesadores con video integrado, está todo agotadísimo. JL, J-Low, dice, ¿Rock Delta o Corsair Virtuoso? ¿Por qué? A ver, el Rock, la verdad es que no prueba ninguno, como para decirte ¡pelao! Uno o el otro. Un besito. ¿Está Matute? No. Ah, no está Matute. La semana que viene vamos a tener la review de estos y ya te voy a dar mi opinión acerca de lo que pienso de estos auriculares. Yo probé estos. A ver, dale, pero no probé lo de la otra marca, no, me parecen no feos. No importa lo del virtuoso. A ver, ¿qué opinión? A ver, mini review by Laila Danes. A ver, ¿qué? ¿Mini review? Mini review de los Delta One. Y lo que yo me fijé, lo que yo quería era uno blanco, que tenga buen sonido. La verdad que tiene, está certificado. Mira, acá te dice. A ver. Sí, High Res Audio, pero. No tiene high definition en... Bueno, no sé dónde lo leí. Pero tiene un sonido de la hostia. No sé para qué lo buscás igual. Si es para un gaming casual. Pero yo en principio lo busqué por la estética. Oh. Y es lo que más me cerró. Y después el audio me sorprendió. A ver. Pero... la invitación a la República, como todos. Acá, High Resolution Sound. Exactamente, tenemos... Tiene cuatro... uno. Son cuatro amplificadores de... me retildé como el pato Donald. Tiene cuatro DAC de audio de la marca ESS, que es quien proporciona generalmente los DAC de audio a las placas madre tope de línea. Después vamos a estar viendo cómo suena. Yo lo probé no bajo el auricular para escuchar un poco de Metallica y la verdad que se escucha bien, se escucha bastante fuerte, tienen bastante potencia a diferencia de otros auriculares. Nos trae acá los repuestos de las orejas, que en este caso son las de tela. Últimamente estoy prefiriendo más este, estoy prefiriendo un sonido como más abierto, no tan cerrado. No tan cerrado, exactamente. Porque es como que se siente como más todo más apretado, ¿no? Pues está más balanceado. Pero la verdad es que son cómodos. Después de unas cuantas horas no te duelen y no te estoy chamullando. O sea, la almohadilla acá arriba en la vincha, 10 puntos. Depende para qué lo uses, ¿no? Si son sesiones... No sé si sos DJ, si sos streamer, si sos... También eso tiene que ver. O sea, yo me iría por los Delta blancos tan épicos. O sea, en lo que refiere a comodidad ya se siente más un poco más blando de lo normal, lo que sería el relleno así esponjoso. Así que la verdad que ese sentido sí. Bueno, después volvemos en la semana a ver cómo se comportan. La verdad, o sea, de pinta están bárbaros. Eso no lo puedo negar. Hola, Fernando Balcedo. ¿Cómo andás? Buenas, tengo un i3 8100 y una RX 5500 XT. ¿Hace cuello de ese Franco Guardia? Quizás en 1080 y algún que otro juego. En general no vas a tener problema. Depende obviamente del juego, pero para la mayoría no vas a tener problema. Lea, decime cómo llegar al corazón de ella. Dime tú, ¿cómo llegamos a tu corazón? No. O capaz que es el de otra persona, a ver. Productora de imagen, ¿cómo llegamos a tu corazón? ¿Cómo se llega al corazón de una diseñadora? No, al tuyo, ella ya llegué. Al ella ya llegué. Me interesa esta pregunta porque viste que la gente de atrás nunca habla. Claro, quiero otra opinión, a ver, ¿qué? ¿Cómo? Se ríe. Mira, se puso ¿cómo? Colorado. No, ¿qué? ¿Cómo pasaste a otro país? Así cualquiera, hasta echame la doble. Escuchame, pará, yo tengo... Que sea alemán, ya. No, pará, no especificó. Yo sabes que tengo unos boletos de Plusmar para ir a Asunción.
Listo, ¿con eso vamos? Vamos. ¿Con eso compra? Olvídate. Perfecto, listo. Vamos a Asunción. Nos vamos, che, ¿hay gente Asunción? De Asunción ahí mirando? Cuéntenos, muchachos, si somos international, sí, no, porque nos vea gente de Chile, capaz que tenemos gente... La gente salió. Gente de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, a ver, ¿de dónde se están mirando? ¿Salió consultorio amoroso? Nos quedamos después de las 4 de la tarde consultando por ahí... Ponemos la canción, la ¿cómo se llama? La que ponía la vieja en la tarde. Somewhere like you. Muchas gracias, Posdata. Me encanta la sonrisa de ella. Che, Lirax dice, ¿qué es cuello de botella y cómo se produce? Lean. Cuello de botella básicamente es cuando un componente no tiene suficiente potencia para sacar el rendimiento al otro componente. Generalmente sucede cuando el procesador es chico y el resto de componentes es grande, por ejemplo en gaming, que tengas mucha potencia de placa de video y el procesador no sea capaz de administrar, por ejemplo, la cantidad de fotogramas que puede ya renderizar. Así que queda el 100% y no aprovecha toda la potencia de, en este caso, la placa de video. La voz de Fabi es la que enamora realmente. Ah, se te colgó Martín Maldonado. Y llegó Martín Maldonado. Llegó el Martín Maldonado. Qué grande Martín. Mirá, Pedro Sánchez Quesada nos mira desde España. Sí, también desde Jamaica, o me están chamullando. Bueno, vamos a suponer que no nos están chamullando. Tenemos, dale. Tenemos gente de Venezuela. Así es. ¿Qué más? Tenemos gente de Rosario. Bueno, Rosario es un país aparte. No, esos serían los de San Luis. ¿Qué más tenemos? Lo está leyendo, no sé de qué hablan. No sé. Sí, ¿recomiendan las fuentes Red Dragon? Dice Lautaro. Las fuentes Red Dragon, por el precio van. Ahora creo que está oferta la de 500 watts. ¿Está por ahí para mostrarla? ¿La de 500 watts? Yo los veo desde Argenzuela, dice por ahí. Bueno, saca la vuelta. Acá estamos, acá. ¿Qué pasó? Tucumán. Mi amiga Lai, un ángel con su mirada, te quiero mucho. Amigo Diego, un besito. La ay, Pampa. Sí, ya dijeron el ganador. Sí, ahora en un ratito sale el ganador de el SSD. Mira, acá traje la bomba C4. Ah, tenemos la Red Dragon. ¿Qué tal, Lean? Tenemos acá la Red Dragon. La verdad es por lo que vale. La bomba. No. Voy a decirlo de otra forma. En vez de decir que es buena, que esto, que el otro. Es una fuente económica que. No tuve problemas, porque esta fuente la uso para, por ejemplo, tenemos que conectar algo tipo, bueno, hay que encender un equipo, hay que hacer pruebas, es la que uso yo acá para las pruebas y la verdad que, por lo que vale, no le puedo pedir más. Obviamente que hay cosas de mejor calidad que esto que el otro, pero la Resin Disco de presupuesto muy justo, viene bien. ¿Está certificada? Está certificada, tiene 80 plus bronce. Viene así de 500 y de 600 watts. ¿Sabes que el otro día me hicieron acordar del ABC del Gamer, el primero de fuentes? ¿Te acordás? Ah, sí, cuando había hecho la fusión con Bernardo, que estaba pelado. Sí, estaba pelado. Y aparte, ¿cómo pasa el tiempo? Aparte iban pasando los programas y me iba creciendo acá el kiwi, ¿viste? Pero siempre se ve así, coso. Hola, Lean, compré memorias RAM Patriot que no son compatibles con la madre Asus. Se reinicia solo la compu. ¿Qué me recomendás para cambiarlas por otras y que no me suceda lo mismo? Dice Sebastián Hichazo Cuneo. Mira, Sebastián. La realidad, Sebastián, es que cuando uno se refiere a las listas de certificación CQL o QL, básicamente es más que nada un tema de frecuencia y perfil XMP. Si se te reinicia la PC con las memorias RAM, puede ser un tema de la memoria RAM directamente, pero de que ese módulo o los módulos estén fallados. Así que quizás los cambias por otros del mismo modelo y ya funcionan. Y en todo caso, si quieres tener más tranquilidad, como te digo, los que son las memorias ya certificadas por cada fabricante, puedes comprar una de esas y listo, ya te quedas tranquilo. Los que no están en esa lista no significa que no sean compatibles, sino que simplemente no fueron testeadas por el fabricante porque hay miles de modelos de memoria. Imagínense que un día te levantás y te llegan memorias Alloy. No llegan a testearse, entonces la placa madre se lanza, pero son compatibles. Así que bueno, para tener en cuenta. Gracias, te dicen por acá. Etelun Okia, nos dice Fabián. Un saludo a Laure. Un saludito. ¿Quién es Laure? No sé, pero está en el chat ahí en mayúscula, como gritando. Bueno, ahora le tenés que pasar después el recibo. ¿Problema con RAM? Probar antes que nada de tener XMP activado en el BIOS, dice Pablo. Exacto. Ah, un Pablito de Asus. Pablo, un beso.
¿Ese es Pablo Dasus? Sí. ¿Ese es Pablito? Sí. ¿Seguro? Te digo que sí, hombre. No, yo no veo un corno acá, se ve tan chiquitita la metrona. Bueno, le mandamos un saludo a Pablo y también a Sergio Dazo, que nos deben estar mirando de otro lado. Estamos acá haciendo spam a los Delta White. Acá dice Lucas Lanati, dice, ¿recomendás un aerocool de 700 watts? Sí, por lo que vale, está bien. No soy cuánto está costando, porque por ahí si tenés poca diferencia con una, por ejemplo, una Be Quiet, una Cooler Master, una XPG o alguna así un poquito más reconocida y de mejor calidad, ubicar una mejor posición en la tier list, estirate a una de esas. Bueno. Nano, por favor, ayuda, lean, estoy entre comprar un Ryzen 5600 AF o un 3200, ¿cuál me conviene? Chicos, dato muy importante para las 230 personas que están en vivo y que no dejaron su like. Primero dejen el like. Segundo, el Ryzen 5600 AF no tiene video integrado, así que va a requerir sí o sí placa de video. O sea, cualquiera, hasta una GT 710, pero si no, no va a dar imagen. Así que eso ténganlo en cuenta. Ahí está, bien, ahí están subiendo los ¿qué likes. ¿Qué pasa en Twitch? Mirá, ah, no, ahí está la gente de Twitch. ¿Qué nos cuentan de Twitch? Se están riendo de... no sé de qué se están riendo. Nos están haciendo bullying. Nos están haciendo bowling. Los voy a estar viendo. Los voy a estar leyendo, digo. Una placa de video para un i3, 10.100 o 8.100. Bueno, para el 10.100, para el 10.100 una buena placa de video. Ahí me cargo. Ahí está, cargó. Perfecto. Para el 10.100F, RX 5500XT va bien. RX 5600, 2060, hasta una 3060 podríamos llegar a aspirar, pero más allá para jugar en 1440. Lurrar dice, estoy entre estos SSD, el Spectrix XPG S40 o el SN750 NVMe Black, W de Black. ¿Qué onda? Entre los dos, mirá, hay una diferencia de precio entre los dos, o siempre hubo una diferencia de precio, que siempre el Western es más caro. Sí. O sea, el XPG es más económico porque el disipador es más sencillo, a pesar que tiene RGB. Exactamente. Tiene mucho RGB. Ahí tenemos el kit de cuestión, quizás. Exactamente. Y el precio, ¿eh? Ahora, después lo que es controlador de chip de memoria, el de Western es superior. Así que, personalmente, si te alcanza el Western, meter el Western. Y si no llegas, el XPG no te va a dejar la pata. Bueno, a ver. ¿Qué más? Sí, me pasó igual. Acá, chicos, a Moshi, a Shimatei, a Patsul, a los chicos que están hablando sobre pedidos, recuerden que en el chat vamos a estar tomando sus números de pedido. Traten de dejarlo una vez. Estamos anotando todo. Si tienen algún problema, se van a comunicar con ustedes. Y si no, van a responder las preguntas si dejaron alguna en la página web. Pero quédense tranquilos que todo se está despachando, que algunas entregas son más rápidas, otras quizás demoran más por el método de pago, por el producto que sea, por capaz que el producto estaba en el otro depósito externo y ahí se arma un poquito más de días. Entonces, entre la logística, no se está haciendo más rápido. Pasa que me estoy entrando en un terreno que no sé si me tengo que meter en decirlo. Está todo pero bien, Dai. Aparte, o sea, otra cosa también podemos contar a la gente, porque muchos a veces pueden entrar en preocupación y demás. Según me contaron los chicos, se inauguró el cuarto depósito. Y da, así. Bueno, ¡ey! ¡Felicitaciones! Felicitaciones a la gerencia que ha inaugurado. No, ya. Felicitaciones a los chicos que van y vienen, van y vienen, van y vienen. No, vienen. Eso les deseo suerte. No, sí, lo felicito. Sí. El muchacho que va a estar en la cabeza está 24 horas yendo y viniendo a traer, sí, para ir acomodando, porque obviamente por ahí tenés un pedido que tenés una pieza en un depósito, otra en otro depósito, bueno, hay que juntar las piezas y que salga el pedido, así que nada. Se va a estar organizando todo y ya van a ir mejorando muchísimo los plazos de entrega. Sí, bueno, pero como dije, dejen su número de pedido si tienen alguna duda, si quieren que nos contactemos, siempre mediante las preguntas web. No tenemos atención telefónica. Exacto. Toda nuestra comunicación automática es por mail, cuando hacen el pedido, cuando avanza el link de seguimiento de OCA. Pero las otras preguntas formales, pero informales, en la página web para preguntar cómo han pedido o algo más, lo hacen en la página. Exacto. Muy sencillo. Nada de teléfono. Hay gente respondiendo todos los días. A ver, tengo acá una pregunta. Y ya que decís que está Pablo del otro lado. Pablo Dasus, mira. ¿Estás ahí? Nos dice, hacemos una review del TAF GT501. A ver, sí.
Si Pablo se pone la 10 y nos manda el gabinete acá para hacer el review. En blanco, por favor, lo posible, ¿eh? Porque acá nos gusta el blanco. Ah, bueno, vos sos team blanco. Yo soy team en ese sentido. En todo sentido. No, yo soy team negro en computadora, pero en periférico soy team blanco. Es como Cruella. Mentira, tenés todo negro, esto es lo único que tenés blanco. Sí, bueno. ¡Sos una mentira! No, pero son los auriculares, lo demás no se ve. Bueno. Y aparte, lo que pasa es el teclado blanco. Yo te voy a decir lo que no, pasa. No tengo pruebas, pero tampoco tengo yo dudas. Yo como todo el tiempo. Entonces, cuando estoy comiendo galletitas, toco el teclado blanco, yo ya sé que se va a quedar sucio. Y odio la suciedad. Ay, lo que está ese teclado. No, pero no es blanco, es negro. Va a empezar. Pero está sucio, pero no se nota. Va a empezar a salir Kia, pero de la semilla de Kia va a empezar a salir. No. Nah, mentira, no, para tampoco tanto. Juan Angio. Yo tenés que venir a limpiar mi computadora. No, ya arrancamos con los favores de hardware. Pásame lo de Pago Gamer que ya arrancamos con los favores de hardware. Chao. No. Vení para acá. Llegar a la PC de tus sueños con Pago Gamer es más fácil. Con nuestra herramienta de pago, accedes a 3 y 12 cuotas sin interés. Y además, 6, 9 y 18 con la menor tasa de interés del mercado. Pago Gamer es una herramienta online, de manera que puedes usarla desde cualquier parte del país. Es fácil. Cuando haces tu pedido, elegís Pago Gamer y te aparecen todas las cuotas detalladas. Además es 100% seguro, porque cumplimos con las normas TLS. Ahora estás a un paso más cerca de tu PC. Pago Gamer, 12 cuotas sin interés. Una herramienta exclusiva de compragamer.com. Acá me dice la cucaracha, Lean, que vos tenés un gabinete negro. Así que si vamos a decir la posta, digamos la posta. Pero no venía blanco. Bueno. Lo tengo que pintar. Vos estás haciendo modding en vivo, ya fue. ¿Sale ese modding? ¿Sale ese modding? Sí. Sí, sale ese modding en vivo. Vamos a estar pintando el gabinetito. Che, Lean, armame la PC. Te dicen por acá. Ah, yo puedo armar PC, muchachos. Cobro 2.000 pesos. Te instalo Windows con licencia KMS. Te instalo lo que quieras. Steam verde, rojo, azul, el que vos gustes. Tengo una preguntita de Julián Angiolillo. Bueno. Buen día, necesito cambiar la fuente. Bien. Estuve mirando la fuente Asus TUF 650B de 650 watts y la fuente Be Quiet de 700, la U9. Uh-huh. Lo único que encuentro es diferencia en los valores. ¿Alguna recomendación, Julián? Te voy a pedir una cosa. ¿Tenemos la review se hecha? Se picó. De la serie U9, para que puedas ver lo de Be Quiet. No me acuerdo lo de la fuente de Asus. ¿Teníamos la revista de la fuente de Asus? No, esa está... está en el cajón. Upcoming. Claro, está en el horno. Pero bueno, coméntame vos, Leo. Upcoming. Mira, en cuanto a potencia, sí. La Be Quiet entrega más potencia. Pero ojo, porque la Be Quiet es doble carril. Va a tener un carril para la CPU y otro carril para los PC Express. Consejo chimuelo. Nosotros en la review colocamos los valores que maneja cada línea y con qué lo combinaríamos para que no revienta la miércoles de la fuente. Así que mirate el review, si está dentro de lo que vos buscás, te vas por la U9 y si no, caso contrario, vas por la de Asus. ¿Sí? Las dos igualmente manejan buena calidad. Las dos creo que son tier B menos, así que hablamos un término medio en cuanto a calidad. Así que después ya queda en vos. Ok, ¿me pueden decir el chat qué es KMS? ¿Qué es KMS? El craqueador de Windows. Ah. La licencia. Ah, okay, la otra che, licencia. Che, ¿me activas el Windows? Sí, mangueando. Mangazo va, mangazo viene. Le voy a contestar a Fran, pobre Fran JRZ, que vi varias veces la pregunta y nunca le contesté, perdón. ¿Qué me recomienda para un Ryzen 5600X? ¿AI Cooling Zoomflow o Mirage L240? La realidad, Fran, es que entre los dos watercooling van a rendir igual porque la bomba es la misma, la base es la misma, el radiador también es de aluminio, así que yo creo que... Y los dos... Y bueno, el AI Cooling no es silencioso y el Mirage tampoco. Así que elegite el que más te gusta o a lo sumo el que se salga más barato. Los dos te van a rendir muy sobrado para ese procesador. Sí, ya que la gente de Asus está mirando, está Pablo del otro lado, ¿por qué no hacemos un hashtag? Sorteo Asus y Compra Gamer. Ahora mismo vamos a pedir productos para ustedes. Sí. ¿Qué quieren? Con ese hashtag, ¿eh? Hashtag. Sorteo Asus y Compra Gamer.
Y manguemos un poco. No participan las placas de video bases en www.compraemos.com. Está complicado hacer una placa. Una placa. ese está complicado. Dale, Fede, ponele onda, ponele voluntad, que estamos jodiendo. Igual te mando, un saludo, bebé, aunque no me querés más. No, Fede Shigox, un amigo de hace un par de años. Fede, el hincha de AMD. ¿Lo conoces? Yo conozco a todo el mundo. Ah, mirá, vos conoces a todo el mundo. No, por eso. Un besito a Fede, que me sigue ahí en las redes sociales. Bueno, mira, acá pidieron otro. Monitor de Asus para sorteo. Monitor de Asus para... Bueno, está bien, salieron fuertes. Está perfecto. Y sí, vamos a pedir bien. Teclado óptico K9, gabinete Helios. Ah, bueno, o sea, la gente está siguiendo lo que son los productos de Asus. O sea, salieron fuertes. No es que dijeron, che, vamos por la fuente de 500 watts. No. Gracias, Lean y Laila, te amo. Un beso, Fede. Mangué que siempre para bajar el tiempo. Así decía mi vieja. Monitor, me falta eso. Bueno, a ver la gente en Twitch que dice si tiene alguna consultita de hardware. En minutos nada más. El SSD se va para tu casa. Tenemos, mira, ahora tenemos, ¿cómo es? Comentarista de moderador en gallego. Ponte la 10, Pablito. Ponte la 10. Ponte la 10. Bueno. A ver. No se dejen engañar. Ok, es para Xbox, pero es compatible con PC. Mira, acá tenemos el muchacho que no voy a decir el nombre. Ah. Arranca con Mister. Queremos una casaca y un equipo de mate de Asus. ¡Apa! Bueno, está buena la idea, ¿eh? ¡No! ¿Cómo se va a llamar así? No, bueno, por eso no lo dije. Pero técnicamente no tiene otro nombre eso. O sea, es eso. Dale, Pablo, sorteame una TAF de 750. Buena, es buena esa también. Almir Carbarriento, se me quemó la fuente. ¿Cómo puedo saber si se me quemó algo más de la compu? Bueno, eso es feo. Inspección, bueno, como base primero que consigas otra fuente y vas probando componente por componente. Primero para ver si prende, si arranca. Segundo, análisis visual, ir viendo a ver si encontrás algo quemado. Y tercero, análisis olfativo, podríamos decir, es la palabra para huela quemado. Bueno, análisis olfativo, entonces vamos a decir, muchachos, básicamente si le sienten olor a quemado, bueno, cosas de la vida. Pero no, literalmente, la única forma de saber eso es probando con otra fuente. ¿Qué más? ¿Me recomiendan auriculares con micrófono que puede usar en notebook y PC, por favor? Dice Sausi Uchiha. Uchiha, bueno, bueno, eso es sencillo. Vos entras a la página web de CompraGamer, vas a la parte de especificaciones y lo que tenés que buscar es auriculares que te va a decir si tiene jack combinado para la notebook, para que tome el micrófono y el auricular, y después que tenga micrófono y auricular por separado. Te va a aparecer tipo jack combinado 1, jack micrófono 1, jack auricular 1. Te tiene que aparecer los 3 en 1 y eso significa que va a disponer de los dos tipos de conexiones, el combinado y el separado. Sale, gracias por explicar también. Listo, más sencillo, más fácil, más para todos. ¿Qué más tenemos? Che, ya veo que están siendo ya menos 10. Ya en cualquier momento podemos ir ya preparándonos para... A ver si probás este tip que dice... A ver. Pablo Locles. Alcohol isopropílico, si se evapora, tiene un corto. Pero, pará, tiene que estar desenchufado. No, pero por ahí está... Tengo miedo de estar diciendo cualquier cosa. Ahora déjame analizarlo. Porque no termino de encontrarle la vuelta. Pablo, si podés explayar un poco más cómo. Un poco más explayado cómo sería el tema. Técnicamente, o sea, el alcohol isopropílico, una de las propiedades que tiene es que siempre se evapora rápido. No sé si por ahí lo que vos me estás diciendo es que por ahí evapora en el sentido de que hace quizás un poco de humo y por ahí le queda carga de energía justo donde echaste el alcohol. Es la que se me ocurre, si no, explayame un poco más así. Acá estamos para aprender, obviamente. O sea, así como ustedes, yo también aprendo. Ah, eso sí, seguro. Todos los días. Obvio. Hoy en día, ¿quién para ustedes qué dice? Bueno. Vamos con la próxima pregunta porque se me actualizó el chat. Nahuel Díaz dice, ¿me conviene comprar ahora Intel 11, la 11 generación o espero que salga la 12? No, 11 generación.
Chicos, dejen de esperar siempre una generación más. A ver. Aténdelo. No. Es un call center, o sea, ese teléfono es un call center de acá a la China. Hoy no, el martes que viene hacemos cuadra. Atendemos. No pagaste el banco. No. No pagaste la luz. Dejen. Recibiste una llamada del número. Pero es un número como muy genérico. ¿No? Es de casa. 47, 40. No, decías 40. Ah. Bueno, o sea, no importa. Intel no cambia mucho en tres generaciones, dicen Cristian. Más o menos, o sea, sí, no se actualiza tanto, pero. O sea, para mí la 11ª generación no vale la pena, salvo el i5 11400 y hasta ahí. Y por precio, la 10ª generación me quedo toda la vida. Bueno. ¿Qué onda? Franco Figueroa, no. ¿Qué onda el Blend para limpiar pantallas? El Blend. Tengo entendido que el Blend es para dispositivos electrónicos. Pero tengo entendido que para pantallas te deja como una mancha, así que yo en lo personal lo recomiendo. Voy a seguir insistiendo, viene un líquido de Philips que me recomendó un amigo que es buenísimo, pero que no lo puede conseguir más. No sé si no se fabricará más. Y leyendo a Talpa, el comentario de Pablo Locles, al reparar plaquetas le tiramos al cuello propélico estando enchufadas y cuando se evapora al instante es que el chip tiene corto y genera calor. Bueno... Lo vamos a tener muy en cuenta, Pablo, sobre todo para los chicos que por ahí no encuentran a veces quizás el detalle puntual. Lo vamos a tener en cuenta. Muy buen dato. Blem es para muebles. No sé por qué me causó gracia. ¿Van a volver a tener...? No. ¿Cómo hago para participar del sorteo? Ya terminó. Rorty iba a la mina. Váyanse. Chao, nos vemos. Hasta mañana. Ok. ¿Para cuándo el sorteo del calendario? No. ¿Qué decía que lo borraron? No. ¿Qué decía? No. ¿Quién lo leyó? Igual no es mal negocio. Te haces unos buenos pesos. Ah, el calendario no, calendario de random. Calendario... No, chicos. $1,000 por mes. No. ¿Estás loco vos? Son $12,000. $12,000 ya empezás a pagar un departamento. Perfecto. Es un negocio. Me voy yo a hacer el calendario si hace falta. Vos decís que si estás con este pelo rubio. Sí. Dorado. Sí. No, pero digo, con este pelo hermoso que encima. Mirá, está. Tiene olor a princesa. ¿Lo aprovecharías para facturar? Mira, estás hablando con una persona que tiene un campo de fútbol del ascenso acá y usa sedal. O sea, con eso ya te digo todo. Obviamente que explotaría si tuviese ese cuero. ¿Vos decís que estamos perdiendo el tiempo? Vos sí. Listo, se picó. Yo no tengo nada que perder, o sea... Vos, de hecho, no estás perdiendo el tiempo. Mirá lo que es esto. Vos, date una vuelta, dale. Mira lo que es esto. No, olvídate, esta cuarentena pegó fuerte. Che, ¿sale el disco, el sorteo del disco? Ahora se le llama OnlyFans. No. Podría tener un OnlyFans, ¿eh? Empiezo a tramullar por ahí. Te podés comprar un Porsche. Basta. Yo leo sin leer y. Ese campo, leo cualquier cosa. Ese campo de fútbol es de la C o menos. Sí. Mi campo de fútbol está mal, muchacho. Está quemadísimo. O quedó como después los recitales del Indio. Así nomás. Bueno, muchachos, son -5. Vamos a sortear. Pero vamos a sortear ya el Sega, por favor, que me quiero ir a lavar el pelo. Eso ya es cualquier cosa. Ay. Che, 255 personas en vivo y tengo 141 likes. Quiero más likes, chicos. Si no, no hay meriendas. Vamos. Deportivo Riestra, te dice. No. Lean vestido de bombero, imagínenselo. Con la manguerita ahí. Lean fans. Está mejor que la cancha de Boca. Cualquier cosa está mejor que el hino. Pueden seguir a Lean Hub en su canal de YouTube, donde encontrarán los mejores reviews, los más completos, los únicos, los inigualables. Sí. Análisis. Sí, pero mi canal no se escribe así. ¿Por qué, boludo? Lean Hub, signo de pregunta.
¿Y por qué el signo de pregunta? Porque... ¿Sos vos, Leán? No, no sé, sí. Ahora me hace plantear cuestiones de la vida si yo soy yo. Yo ya di mi like, yo ya gané. Perfecto, muchachos. Vamos a sortear nomás el disquito de Sigue. Vamos. Ey, pará. Pago $2,000 por esa foto de Leán vestido de bomberos con... Sí, pero primero quiero el depósito. Primero el depósito, después la foto. No, olvídate, por... Gente, se están agilizando los pedidos. Hay mucha gente que está recibiendo de un día para el otro o máximo 2 días, 3 días. Sabemos que hay algunos pedidos que están estancados, por así decirlo, pero van a salir próximamente. Por favor, todos los que dejaron su pedido, acá en el chat, atrás de cámara, ya lo tomaron. Ya los tienen. Uh-huh. Los vamos a ver después del programa. Los van a contactar hoy. Van a ver qué pasa. Quédense tranquilos. ¿Sí? Igual, igual, entiendan que el proceso de armado siempre es de entre 3 semanas, digo, entre 3 días a 10 días hábiles. ¿Sí? De ahí en adelante ya lo tomamos como retraso. Exactamente. Ahí sí ya empezamos a ver qué pasó. Bueno, ¿estamos live? ¿Hacemos el sorteo? Vamos a hacer el sorteo, que quiero ir a tomar mate, vamos. Bueno, muchachos, tenemos acá el Game Drive edición limitada de Cyberpunk, cortesía de Seagate y junto a los chicos de... Bueno, nosotros somos los chicos de Compra Game. Acá hay gente que dice, ya sé por qué no vino Anonymous. ¿Por qué? ¿Porque estamos regalando muchas cosas? A ver, después que nos pase la data. Bueno. Escuché un... Ay, no, mira, nos movimos en la pantalla. Somos tu macho. ¿Cuántas entradas? 9.349 entradas. Espero que hayan ganado con la mía. Espero que hayan ganado con la mía. No, con la mía. Team Laila. A ver. Team Lai. Bueno, ¿sabes qué? Si gana uno con mi entrada, hoy sorteo algo en el grupo. Un beso, Matías. Mira, la producción me está diciendo que vas a sortear. Bueno, no importa. ¿Qué vas a sortear? No sé. Algo sorteo. Si gana alguien con mi entrada que se subió a mi canal, sorteo en mi canal. Si gana alguien con mi entrada, sorteo un mouse que tengo en casa. Perfecto. Y así la gente gana o gana. Listo. ¿Vamos, producción, a ver quién gana? Un besito, Jonah. Team Lai ahí. Fernando Balcedo. Fer, te espero en el sorteo del mouse. Ah, ¿sabes qué tengo para sortear también? Una... no es una tablet. Ay, ¿cómo se dice? No es una Wacom. O sea, sí, es una tableta digitalizadora. Que está muy buena. Hay más entradas que las de Leán. Son unas porquerías, chicos. Pero los quiero igual. ¿No la usabas la Wacom? ¿Qué? ¿Nunca usaste la tableta? Nunca la usé. Pero sabes que vi un review y dije... Oh, la necesito, pero yo dije, yo no soy diseñadora, no lo voy a usar. ¿Y Pipe no lo usa? No lo voy a aprovechar. No, no, ni mi hermanita lo... No, chicos, a pero ver. Eso es un chiche para... Es algo que vos te sentás y te empezás a dibujar y te emocionás. No, pero está con el Counter, boludo. La otra está con Minecraft. ¿Qué iban a agarrar al Paint? Nosotros hacíamos Paint. Bueno, pero qué sé yo, siempre vamos a darle un uso a alguien que sí lo necesite, que lo hace profesionalmente... ¿O no? Al LOL no juega, por suerte. Ah, remata. No, mentira. Ahora sí, bueno, a ver quién ganó, muchachos. A ver quién se lleva el... Y así es, ese, el disco regió. Un ganador. A ver. Yo estoy gritando como loca. ¡No, Leán! ¡Sí! De Luis Guillón, el amigo se llama Nazareno Rodríguez. ¡Felicitaciones, Nazareno! ¡Qué grande que decidió! Bueno, muchachos, los quiero hoy en el grupo Ready to Play, que sorteamos algo. Cualquier cosa que encuentre ahí en el cajón, hacemos un sorteo. No, un clavo. Un standoff vas a sortear. No, tengo algo para sortear. Mira, justo puede ser algo con Asus, así que algo sencillo, lo que sea, no importa. Grupo, comunidad, muchachos, Ready to Play, me encuentran en Facebook. Ahí la producción deja el coso y bueno, a ver qué sorteamos, a ver qué sale. Algo rápido, algo sencillo, así que bueno. Bueno, gracias Nazareno que bueno por seguirme. Bueno, felicitaciones al ganador que se llevó el SSD de Seagate, que está tremendo, ya lo mostramos. Este disco rígido hermoso que te vas a poder llevar para lo que quieras. Lo que quieras. Para lo que quieras. Para lo que quieras, usarlo para lo que quieras. Bueno, 4:59, muchachos, bueno, ya vamos a ir cerrando con las últimas preguntitas. Acá tengo una, Fernando Balcedo. Dice, una 1650 Super va con mi Ryzen 3200G. O voy por alguna superior y después cambio por un Proce 3100 o 3300. Mira, Fer, si te alcanza la plata por una placa superior, meter una superior y después actualizas el procesador. De hecho,
Con la escasez que hay de procesadores con video integrado, ese 3200G en cualquier momento va a valer 20.000 pesos. Así nomás te lo digo. Así que si te alcanza una placa de video más potente, créeme que ese 3200G lo terminás vendiendo y lo cambiás por un 3300X, que es 1000 años mejor. Che, hablando de... ¿Te acordás que hablamos sobre la garantía de las placas de video que minan? ¿Qué onda las garantías de esto? Yo sé que es muy reciente y todo, pero... Los discos rígidos no les va a pasar absolutamente nada porque... O sea, el disco rígido, la VOLTE se mide en tiempo de uso y puede pasar en cualquier momento. Así que el disco rígido no pasa nada. Ya hasta donde tengo entendido, Western, Seagate y el resto de marcas no dijeron nada, así que está todo bien. Con respecto a los SSD, por el momento, a ver... Hay solamente una marca que dijo... No va a haber más garantía los que utilicen para eso, que básicamente es Galax, que acá no se comercializa. Es más, T4 sacó, va a lanzar un SSD exclusivo para mineros, para tenerlo en cuenta. Pero más allá de eso, lo que tiene con los SSD es que le va a acelerar mucho el desgaste a la controladora y a la memoria. Así que en ese sentido, tengan en cuenta que según la cantidad de parcelas que ustedes quieran hacer, pueden desgastar al SSD. Es lo único que tienen que tener en cuenta. No es que digo que se va a romper, porque por ejemplo, tenés un SSD con mucha vida útil y capaz que entre todo lo que creaste las parcelas, por ahí te comió un cuarto de la vida útil y te queda SSD para años. Injusticia, dice Mil Ojos. Yo platiné Cyberbug, era para mí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tengo un par de cositas para aclarar antes de irnos, lean, ¿eh? Contanos. Chicos, para acá los 12 días, ya que ya pasaron los 10 días hábiles, quédate tranquilo, anotamos tu número de pedido. Kat Hawkins, un besito para los que quieren un besito. Martín Mandolado, me acuerdo de vos, está tu video en YouTube en algún stream a la noche. La verdad es que fuimos a ver... No, en un CG Responde lo pusimos. Que fuimos a la calle a hacer entrevistas. Vos estabas. Mi memoria es media volátil, así que ponele que me acuerde. Te voy a decir que sí. No, Mauro López, que decía, no entiendo cómo participar del sorteo. Mauro, tenés que estar atento a Instagram, porque en nuestro Instagram hacemos los sorteos generalmente, ¿sí? Y se viene uno muy grosso. Y si te perdiste, no ganaste ni la remera del más grande, ni el sorteo del disco externo. Bueno, va a finalizar el kit upgrade de Be Quiet. ¿Cuándo oficial? Gabinete y fuente. ¿Cuándo cierra? ¿Cuándo cierra? Estos días. Caras, vemos corazones, no sabemos... No sabemos cuándo cierra, lo debería saber, pero me olvidé. Bueno, Santiago Narváez, estás baneado por haber dicho lo que dijiste. A casa, listo. Y para los que quieren la remera de otro equipo, también somos partners oficiales del equipo de Boca, del equipo de River, de eSport. Así que bueno, próximamente una rayada, pero esa la sorteamos porque yo no toco esas cosas. A mí me da lo mismo, total, le vendemos la mitad total, a los jugadores a Boca. ¿Sí? ¿Qué tiene? Yo trapo sucio no toco, por eso estaba cerrado. Ay, sonado. ¿Qué dice? Bueno, muchachos, nos vamos despidiendo. Sigan a Laila en Instagram, que la encontramos sí, como... Sí, como Laila Bárbara, ok, me van a encontrar ahí. A mí me van a encontrar... Vamos, Sandlot. No, ¿qué Sandlot? No, esa porquería. Eso sí que no toco con nada. A mí me encuentran como Lanhub en YouTube y... Como un Ready to Play, hoy sorteamos algo, muchachos, hacemos un algo sencillito, cualquier cosa, a ver, sorteamos algo ya que salió un ganador con mi entrada, la entrada de la suerte, se lo va a poder ganar hoy algo. Así que Ready to Play lo encuentran en Facebook. Un besito a Baden, que dice que gracias por la buena onda, gracias a vos por tu buena onda, por la buena energía, danos un like en el video y den otra de River, dice Sausi. Próximamente. Lean, aceite del millo, sí, festejas algo, te dicen por ahí. Perdón, yo festejé cuando le ganamos la copa a River justamente. No me acuerdo yo de eso. No, verdad, pasaron no. Muchos años, pero bueno, no pasa. Claro, ¿me entendés? Pará. Está bueno ir de festejo en festejo. Bueno. Está buscando fecha. Algo estás haciendo. Nos vamos a despedir, muchachos. Cerramos con un hitazo, si les parece. No. ¡Ay, Perex! ¡Te amo! ¡No! Vamos. Un besito a todos, muchísimas gracias por estar, por mirarnos, dejen su like, síganos en las redes sociales, los queremos, los amamos, aguante la PC Gamer y si van a minar aprovechen y ganen plata si ya tienen su GPU y todo eso, los queremos. Nos vemos cuando nos veamos.
Take it with a smile!